Este es uno de estos partidos que tuvieron unas oportunidades tempranas. Sí, no lo creo. Sí, sí pudo. Jugamos contra un equipo muy, muy, muy bueno, pero en el primer final tuvimos tres oportunidades de hacer goles muy bien defendida. El primero y después el portero logró salvar el segundo y después uno contra uno contra el portero. Estamos bien, no estábamos arriesgando nada y desafortunadamente cometimos un error enorme que regalamos el balón y les permitimos hacer un gol. Y el segundo fue muy difícil con un equipo como ellos, son muy inteligentes y organizados. No son tímidos para defender con 5-4-1, con 9 atrás. Es difícil. Y desafortunadamente en la segunda mitad tuvieron la oportunidad de hacer un gol, hicieron un gol. La segunda mitad no tuvimos las oportunidades. Antes del gol, Brian tuvo la oportunidad de convertir, pero defendieron muy bien. 2-0 es un poquito duro contra nosotros, pero es una lección. Si no logra convertir sus oportunidades al principio contra un equipo muy bueno, vamos a tener muchos partidos como estos, el campeonato, algún campeonato. Y si ganamos contra Pacific, los playoffs, necesitamos ser el mejor equipo de caja de lado a lado, pero también en nuestro lado. Nosotros fuimos el mejor equipo de lado a lado, pero en nuestra caja no fuimos. ¿Qué saca usted de este torneo una vez que ya ha acabado 2 semanas libres? Hoy es una lección que primero que todo tenemos que estar todos en estado perfecto y tenemos que ser más clínicos cuando acabamos. No es contra Tijuana que tuvimos 50 oportunidades o a veces en la liga que tenemos muchas oportunidades. Lo que yo saco de esto es lo mismo. Lo que pasó con LAFC, cuando tuvimos un empate, pudimos haber ganado 3-0 anteriormente. Tenemos el conocimiento que jugamos buen fútbol y estamos haciendo bien, pero necesitamos ser mejores en esos momentos decisivos. Y esa es la clave, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Levante Johnson iba a empezar hoy. Y en momentos se veía muy peligroso. ¿Y a dónde va a caber en estos planes en las próximas semanas? ¿Va a empezar usted el resto de la temporada en 2 semanas y media? ¿Hay cierto aliento, cierta esperanza de que él va a ofrecer algo muy bueno para ustedes? Sí, jugó muy bien. Hizo algunos juegos de MLS. Ha estado empezando casi, o estaba jugando minutos en cada casi todos los partidos. Cuando el partido es un poco más largo o más alargado, lo ayuda mucho porque correr detrás, perseguir es difícil. La razón por la cual lo sacamos es porque tenía muchos jugadores atrás y necesitábamos jugadores que estaban jugando entre los espacios mejor y que estaban en la caja. Y estamos muy contentos. Es uno de los jugadores que utilizó esta competencia muy bien, pero al mismo tiempo usarla perfectamente. De pronto, si hubiese logrado hacer un gol hoy, hubiese sido el perfecto. Pero tendrá otro juego que jugar el lunes. De Pumas y qué tanta frustración hay de quedarse en la misma fase de hace un año. Sí, un poquito de frustración, pero no creo que solamente suerte o el arquero que hizo un paradón, pero
también Pumas es un muy buen equipo. Es un muy, muy buen equipo. Y cuando juegas contra ese muy buen equipo, si no les mata, te van a matar. Tenemos tres ocasiones y luego le vamos a regalar un gol. Y tarde o temprano, con la calidad de jugadores que tienen, van a tener una posibilidad de marcar un gol. Se lo hicieron. Huerta hizo una gran jugada y luego Alcaba marcó. Así que tenemos que ser más clínico en cerca de la portería. Pero también hemos demostrado que podemos jugar contra un equipo que es el primer, segundo sitio de la Liga MX y podemos hacer partidos de misma manera, de mismo nivel contra esos equipos que siempre quieren ganar la Liga. Pero si queremos convertirnos en un equipo que quiere ganar la Liga, tenemos que ser mejor en la fase final de las acciones. Hi, Vanny. You talked just a few moments ago about being a good team. Usted habló que era un equipo muy bueno, pero cuando llegan a esto necesitan un poquito más. Cuando está mirando esta clase de juego, cuando es ganar o nada, ¿qué es la actitud que necesitan para llegar de buenos a increíbles a muy buenos? Es difícil saber cuál es la receta, porque tenemos el plan correcto hoy, fue la calidad y al final es solo cuestión de ser, de tener autoconfianza, aunque esté bajo 2-0. Reaccionamos muy bien porque probablemente en el pasado, después del segundo gol, es considerar regalar un tercero o cuarto. Quedamos en el juego hasta el minuto 93. Y esto es algo que tenemos que traer al siguiente nivel. Y al final, yo recuerdo que nuestro portero logró parar una y el de ellos logró parar tres o cuatro. Y tenemos cero, tenemos que estar en el mejor lado de esta clase de partido y es para nosotros crear mejores chances, mejores oportunidades. En el primer gol tuvieron mucha frustración sobre esto. ¿Qué tan importante es esta lección para los goles? Para darle la oportunidad, es decir, de tener una oportunidad. El primero mitad éramos muy fránticos, no tuvimos paciencia. Generalmente tenemos mucha paciencia de moverle la pelota de un lado al otro, A, B y la C. Y no sé por qué estábamos tan impacientes. Y eso, Matías no recibió un par de pases o no logró hacer un par de pases. No estábamos confiados suficientes. Nosotros generalmente estamos confiados. Es una lección y la lección es que entre menos lo forcemos, mejor nos va. Cuando estábamos en control del partido, necesitamos esperar que la apertura, no forzarlo. Creo que fuimos un poco tímidos. Sí, cometimos un error y no todo el mundo comete el error. Una última pregunta, por favor.